en la playa patagónica, cerca de la ciudad de Viedma, en el balneario El Cóndor. Estamos invitando a un concierto binacional entre Colombia y Argentina que estarán dando los coros de la Universidad Nacional de Río Negro, de la sede atlántica, y los coros del Instituto Municipal de Cajicá de Colombia. Estamos en una situación de pandemia, esto nos obliga a estar vinculados de otra manera y acercar las culturas de los pueblos a través de la manera virtual. Esa es la manera que hemos encontrado en este momento. Ojalá que pronto esta pandemia se acabe y aparezca la tan bendita vacuna que nos permita una nueva normalidad, que seamos mejores. Y por supuesto que lo vamos a invitar para que vengan a esta hermosa ciudad y podamos tener la presencialidad de todos los coros. Un saludo muy especial para todos. La Alcaldía Municipal de Cajicá, en cabeza del señor alcalde Fabio Ramírez, y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, y quien les habla, Héctor Moncada, director ejecutivo, les da la más cordial bienvenida a este concierto binacional, Un Continente, Dos Pueblos, Muchas Voces. Este concierto es producto y resultado de las estrechas conversaciones, de los estrechos afectos que se llevan con el pueblo de Argentina, específicamente con la Universidad Nacional de Río Grande, sede atlántica, en cabeza de la vicerrectoría del señor Anselmo Torres, a quien le damos un caluroso saludo y un caluroso agradecimiento también por permitir que este concierto se lleve a cabo. Se lleva trabajando en este concierto durante mucho tiempo la maestra Angélica Mora, de parte de la coordinación de coro y piano del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, ha trabajado incansablemente de la mano del maestro Sergio Camargo también para traerles a ustedes hoy este gran concierto binacional Colombia-Argentina, en el que disfrutaremos de cinco espectaculares agrupaciones corales, que son las siguientes: el coro infantil Voces y Semillas de Cajicá, el coro juvenil Cantares del Viento de Argentina, el coro juvenil Artecanto de Cajicá, la coral del Río Negro de Argentina y por último el coro de adultos Vox Sonare del municipio de Cajicá. Todos ellos en total 150 coristas que vamos a ver a continuación en escena. No se despeguen porque vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener coristas colombianos cantando repertorio argentino y coristas argentinos cantando repertorio colombiano. Entonces vamos a tener una muestra cultural fabulosa, una muestra de dos culturas suramericanas, un solo pueblo. Entonces, bienvenidos a este concierto binacional. Esperemos y esperamos que lo van a disfrutar tanto como nosotros. Un caluroso saludo de bienvenida a todos, no se desconecten, seguimos aquí desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Un abrazo para todos. Hola a todos, para nosotros es una alegría poder hacer parte de este proyecto, en donde ya todos llevamos varios meses de trabajo y por fin vemos cristalizado. A continuación quiero presentarles al coro infantil Voces y Semillas de Cajicá, un coro conformado por más de 30 niños que han sido un ejemplo de alegría, de perseverancia, de disciplina, de responsabilidad, que han permanecido fieles a su proceso, su amor por la música y por el canto. Vamos a escuchar Silla Jamba, una canción tradicional africana que traduce Caminamos en la Luz de Dios, un tema que lleva un mensaje de esperanza, y estamos acompañados por el maestro Manuel Sasa en el piano. Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos cantando. Thank you.
lindo trabajo, Cata. Bueno, a continuación vamos a escuchar un huayno. Es un ritmo de nuestro folclore argentino, del norte de nuestro país, como así también del norte de Chile, de Bolivia, de Perú. Es un ritmo, es un género musical propio de la región andina que se caracteriza por acompañarse con instrumentos como la guitarra, el bombo, el charango, la quena, sikus. La particularidad de esta obra que vamos a escuchar a continuación es que se logró realizar en plena pandemia, en plena cuarentena, allá por el mes de abril, donde todo era nuevo, donde había mucha incertidumbre, muchos miedos, inseguridades también, angustia. Sin embargo, la música nos unió, nos fortaleció y nos animó a hacer este registro audiovisual donde queremos expresar una de las cosas que más deseamos como sociedad, que es poder darnos un simple abrazo. Ese abrazo de contención, ese abrazo de afecto, de amor, de tranquilidad, de paz. La obra se titula El Abrazo, con letra y música de Leticia Pacelli. El arreglo coral está realizado por nuestro querido maestro Aníbal García y está interpretada por el coro de jóvenes Coral Cantares del Viento, el coro de adultos Coral de Río Negro, y nos acompañan excelentes músicos como Gustavo Ferraviolo en guitarra, Luciana Legrucci en charango y Aníbal García en bombo. La mezcla y masterización de este trabajo estuvo a cargo de Facundo Jarramón. Espero que les guste. El Abrazo.
Concierto Binacional Colombia-Argentina. Un continente, dos pueblos, muchas voces. Me uno a las palabras de Catalina y me alegra muchísimo poder estar compartiendo esta tarde de trabajo con todos ustedes. Han sido muchos meses de esfuerzo, de trasnochar, de correr, de estar trabajando en función de este proyecto. Le agradezco inmensamente a todas las personas que están ahí en el detrás de cámaras, al equipo de canto, a Paula Alvarado, a Diana Cifuentes, a Winnie Rodríguez, que han estado trabajando con nosotros de la mano. Muchísimas gracias, porque sin ustedes tampoco esto sería posible. A Aníbal por su continua comunicación, a Aleja por su inmensa alegría y su buena energía, a Rafa y a Catalina, mil y mil gracias. Y también quiero agradecerle a Ruthmar López por todo el trabajo, el apoyo que nos brindó en la edición, al maestro Oscar David Tobio en el piano para grabar este tema que viene y los arreglos musicales de Iván Bello. Les quiero presentar con mucho cariño un tema que se llama A pesar de tanto gris, también de nuestra región andina colombiana, un bambuco de la maestra Luz Marina Posada. Y bueno, como abre el video, les recuerdo y quiero que tengan esto en el corazón, y es que han sido momentos difíciles, pero hemos podido estar juntos, contando con la generosidad, con el trabajo en equipo y con la buena voluntad de todos. Muchas gracias, a pesar de tanto gris. A pesar de tanto gris y de tanta desesperación.
misión, las tierras amaban con la hermoso concierto el que estamos compartiendo con diferentes expresiones, con diferentes coros, con diferentes propuestas, con la posibilidad de ver la música de cada uno de nuestros países, la música de cada uno de nuestros coros que nos identifican, formas de repertorio, estilos musicales. Y nosotros queremos compartir con todos ustedes un tema que venimos trayendo a nuestro repertorio casi desde el inicio de nuestra Coral del Río Negro, hace ya casi 10 años, un tema que hizo el amigo Adriana Bonicio, que forma parte de aquello que internacionalmente se conoció como la nueva trova rosarina, una cantera de grandes músicos y cantantes justamente de la zona de Rosario, del centro norte de nuestro país. Adriana Bonicio hizo en aquel momento, allá en la década del 80, un tema que quería poner mucho empeño en no parar, en no bajar los brazos, en seguir adelante. Un tema que nos acompaña en esta oportunidad en la guitarra Abraham Muñoz y en el cajón peruano Gastón Barbieri. Y el tema se llama El Témpano. Para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa.
Muchas gracias, maestro Aníbal. Muy hermosas interpretaciones. De verdad ha sido una muy bella oportunidad de compartir con ustedes y con cada uno de los compañeros también aquí del instituto. Ha sido muy grato, a pesar de todos los esfuerzos que todos hicimos y todas las incomodidades que al inicio vivimos. Realmente ha sido de mucho aprendizaje para absolutamente a todos. Quiero también dar las gracias a la maestra Angélica, a la maestra Aníbal, a la maestra Alejandra, a los compañeros, por esa oportunidad de poder compartir con ustedes. En verdad ha sido muy grato. Ahora, queremos presentar el coro de adultos Vox Sonare, un coro muy, muy hermoso, del cual yo dirijo y del que hemos tenido unas bellas experiencias durante esta oportunidad de poder trabajar de la manera que lo estamos haciendo. Vamos a interpretar Los Sabanales del maestro Calixto Ochoa. Es un paseo vallenato de la costa atlántica. Quiero agradecer el arreglo en colaboración con el maestro Manuel Sasa. Muchísimas gracias. Concierto Binacional Colombia-Argentina. Un continente, dos pueblos, muchas voces. Bueno, y para finalizar nuestro concierto, queremos presentarles a dos personas muy especiales, Tomás, Isa,
de parte de Colombia, y a Ivonne Iribarren de parte de Argentina. Ellos van a hacernos la presentación de los temas con los que vamos a cerrar nuestro concierto. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes darle las gracias a todos por acompañarnos en este concierto virtual, a todos los padres de familia que se han unido con los niños, con los jóvenes, que nos han apoyado desde la distancia, que se han hecho cómplices de este proyecto, a todos los coristas por su esfuerzo, por su tiempo, por su dedicación, por sus voces, a Santiago Alarcón, muy especialmente por su colaboración en la edición de los audios, y a todos ustedes por acompañarnos. Dios los bendiga y hasta una próxima. Hola, mi nombre es Tomás León, tengo 12 años y soy colombo argentino. Colombo porque mi mamá es colombiana y vivo en Colombia desde que tenía 5 años. Argentino porque mi papá es argentino y yo también nací en Argentina, en una ciudad de la Patagonia muy al sur llamada Puerto Madryn, donde conocí los pingüinos, las ballenas y los lobos marinos. Me gusta mucho cantar y desde el año 2017 pertenezco al coro infantil Voces y Semillas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Allí aprendí que hacer parte de un coro es maravilloso, pues cuando los niños cantamos juntos, nos llenamos de emociones muy lindas y profundas, nos hacemos una sola voz y siento que volamos hasta el cielo. Justamente, en el cielo, parecieron haberse alineado los astros. Por cosas del destino, en estos momentos de pandemia y aislamiento, cuando estamos todos guardaditos en casa, se nos presentó esta oportunidad única, increíble y grandiosa. Volar como nunca antes lo habíamos hecho y llevar nuestro canto, el canto de nuestros coros del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, hasta el sur del continente, hasta Río Negro, Argentina, y unir nuestras voces a la coral de Río Negro. Hemos trabajado muy duro en nuestros ensayos virtuales de la mano de los maestros Aníbal y Angélica. Allí estuvieron también Alejandra, Catalina y Rafael. A mí personalmente, el dabadaba de canto verso se me iba enredando y el aire me faltó un poco en los agudos de sola camisola, pero aquí estamos, felices y orgullosos de poder presentarles estas dos obras. A continuación escucharemos Sola Camisola, un canto tradicional folclórico de carácter fúnebre propio de las comunidades afrodescendientes que habitan el Pacífico Norte colombiano. Es un alabao, es decir, una melodía cuya función es acompañar el entierro de un niño pequeño considerado un angelito que va al cielo. Yo también la vi a Sola Camisola, la vi venir del otro lado llorando por su niño muerto. Y en un acto de comunión con la coral de Río Negro, quisimos hermanar nuestras voces y elevar nuestro canto para consolarla. Damas y caballeros, con ustedes, Sola Camisola. Sola, solita, sola camisola.
Decidimos no dejarnos vencer por la distancia y echamos manos a herramientas que la verdad nunca habíamos pensado que iban a ser nuestras aliadas para sostener este espacio, esta experiencia imposible de sostener si no es a partir de la presencia de nosotros. Bueno, y así empezamos los ensayos, empezamos a amigarnos con las pantallas, empezamos a amigarnos con los compases del delay, y de a poco nos animamos, aprendimos algún tema, nos animamos y lo grabamos y lo compartimos, y mientras la cuarentena se prolongaba y cuando ya nos parecía que no había mucho más para hacer, como dijo Tomás, los planetas y yo diría los corazones se alinearon y surgió esta hermosísima oportunidad de que argentinos y colombianos a miles de kilómetros de distancia nos hiciéramos uno a través del canto. Canto Versos es la segunda obra que elegimos para sellar la comunión de nuestros dos pueblos y, parafraseando al autor, cantamos atravesando tanto dolor. Cantamos desde el corazón. Cantamos porque no sabemos qué más hacer en esta tierra incendiada. Cantamos porque cantar es nuestra mano alzada. Canto Versos de Jorge Fandarmola y la guitarra de Gustavo Ferreira. Que lo disfruten. Sin nada se pierde.
En Colombia y en Argentina, donde hemos compartido un montón de música de nuestros pueblos, un montón de poesía, rodeado de más de 150 cantantes y guiados por la maestra Angélica Mora, la maestra Catalina Camargo, la maestra Alejandra Fuentes y el maestro Rafael López. Es un honor haber trabajado con ellos, junto a ellos, y haber podido lograr este concierto, este primer concierto virtual de otros tantos, seguramente con el mismo formato, pero que son camino, pero que intentan construir un camino que podamos encontrarnos presencialmente, tanto aquí en Viedma como en Cajicá, y poder abrazarnos y poder cantarle a nuestros pueblos personalmente. No será la única actividad que haremos junto al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá y junto a la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. El próximo sábado 19 de septiembre, a las 17 horas de Colombia, 19 horas de Argentina, comenzaremos con una serie de conversatorios bajo un eje temático que nos ha unido también, que ha sido común a estas largas charlas que hemos tenido en este tiempo, y que son las manifestaciones artísticas en un escenario sin escenarios. Cuando el artista no tiene posibilidades de mostrar sobre un tablado, sobre un escenario, lo que está haciendo porque la situación se lo impide. Bien, ese es un problema que nuestros músicos, nuestros artistas en general, tenemos y queremos compartirlo entre los artistas de Colombia, de Cajicá, y entre los artistas de Argentina aquí en Viedma. Entonces, les invitamos, queridos amigos, a este próximo sábado, 19 de septiembre, 17 horas, Colombia, 19 horas Argentina, a compartir un conversatorio con otros actores de la cultura. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Adiós.
Concierto Binacional Colombia-Argentina. Un continente, dos pueblos, muchas voces.